mucho la desaparición y el asesinato de los jóvenes del lago. Creo que es algo a lo que los políticos nunca nos debemos de acostumbrar, a esa violencia brutal que creo que el día de ayer pues, se rebasaron todos los límites aceptables. O sea, realmente la manera con la que obligaron a estos jóvenes a golpearse entre ellos, creo que excede cualquier límite y todos los mexicanos, incluido el presidente, debería de condenar tan horrenda agresión. Oye, el PRI está mostrando músculo, incluso dicen que es una competencia dispareja porque hay una priista y dos panistas. ¿Le pediría a Santiago que decline porque usted va puntera en las encuestas? El PRI siempre se queja. O sea, sí, porque todo el mundo sabíamos que íbamos a pasar tres. Era obvio y pues pasaron los mejor posicionados. Mejor hay que ponernos a trabajar en unidad porque lo que está de por medio pues es justo la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Lo que está de por medio es recuperar las calles para los ciudadanos de la delincuencia. Lo que está de por medio es que los niños con cáncer vuelvan a tener tratamientos, que los adultos mayores pues tengan su seguro popular para que no tengan que gastar en medicinas. Eso es lo que nos debe de unir, más que estar pensando en cómo nos dividimos, cómo nos unimos. Sea cual sea el resultado, ¿se debe de respetar por cada uno de los aspirantes del frente? Pues sí, yo creo que sí. Eso lo dijimos desde el primer día y hay que cumplirlo. ¿Hay fracturas como está pasando en parte de Morena, en el frente? Bueno, cada quien resuelve sus problemas como quiere, pero en mi caso yo estoy decidida a seguir impulsando la unidad de este frente. Gracias. 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 Espérense.